Bienvenidos matemáticos una vez más a la clase de matemáticas. El día de hoy vamos a seguir practicando ecuaciones de sumas y de restas. La primera actividad del día va a ser quítale al 10. Para esta actividad van a necesitar sus contadores o sus cubitos Unifix, un papel y un lápiz. Ponle pausa para que vayas por ellos. Muy bien, ¿están listos para ayudarme a quitarle al 10? Excelente. Yo aquí tengo 10 contadores. Ayúdenme a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora tú muéstrame con tus contadores 10. Muy bien hecho. Ahora de estos 10 contadores, yo me voy a llevar 5. Si yo le quito 5 a 10, ¿cuántos me quedan? Cuando diga pausa, tú vas a hacer lo mismo con tus contadores y me vas a decir cuántos quedan si a 10 yo le quito 5. Pausa. Muy bien. Entonces, ¿cuántos me quedan si yo a 10 le quito 5? 5. Muy bien. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a hacer nuestra ecuación que muestra lo que hicimos con los contadores. ¿Qué ecuación necesitamos hacer si a 10 le quitamos 5? Pues vamos a empezar. 10. Si yo quité, voy a usar el signo de más o de menos. Excelente. Voy a usar el signo de menos. 10 menos. ¿Cuántos contadores quité? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 10 menos 5 es igual a 5. Muy bien. Ahora es tu turno. Escribe tu ecuación. Estupendo, matemáticos. Ahora yo otra vez tengo 10 contadores. Pero, ¿saben qué? Yo voy a quitar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ¿Cuántos contadores me quedan si yo quito 8 a 10? Cuando diga pausa, me vas a mostrar con tus contadores y mostrarme cuántos quedan. Pausa. Estupendo. Me quedan 2 contadores. Si a 10 yo le quito 8, me quedan 1, 2. Muy bien. Ahora vamos a escribir nuestra ecuación. 10, recuerden que es signo más o menos, menos. ¿Cuántos contadores quitamos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 menos 8 es igual a... ¿Cuántos contadores me quedaron aquí? 1, 2. 10 menos 8 es igual a 2. Ahora es tu turno, escribe tu ecuación. Excelente, matemáticos. Ahora vamos a hacer nuestra última. Yo aquí tengo otra vez mis 10 contadores. Yo me voy a llevar 1. ¿Cuántos me quedan? Pausa. Muy bien. A mí me quedan 9 contadores. Vamos a contar. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a hacer nuestra ecuación. ¿Cuántos contadores tenía al principio? 10. Menos, ¿cuántos quité? 1. 10 menos 1 es igual a, si yo le quité 1, ¿cuántos me quedaron? 9. Muy bien hecho. Ahora es tu turno de escribir tu ecuación. Muy bien hecho, matemáticos. Ahora es el turno de movernos a nuestro problema matemático. Para resolver el problema del día de hoy van a necesitar sus contadores Unifix, un papel y un lápiz.
Ponle pausa para que vayas a buscar tus materiales. Muy bien, estudiantes. Ahora, vamos a leer el problema del día de hoy. 10 estudiantes están jugando en el parque. Kamani, Pepper y Shaya fueron a comprar helados para todos. ¿Cuántos estudiantes quedan en el parque ahora? Cuando yo diga pausa, ustedes van a poner pausa al video y me van a decir el problema en sus propias palabras. Pausa. Muy bien hecho, matemáticos. Ahora, vamos a recontar el problema una vez más y vamos a encontrar cuáles son los números que nos da el problema matemático. Muy bien. Entonces, tenemos 10 estudiantes que están jugando en el parque. Tenemos el número 10. Recuerden que este es nuestro número total porque es el número total de estudiantes que juegan en el parque. Kamani, Pepper y Shaya fueron a comprar helados. Kamani, Pepper y Shaya, ¿cuántos estudiantes son? 3. Entonces el problema matemático también nos da el número 3. 3 estudiantes que se fueron del parque para comprar helados. Ahora, otra cosa muy importante que necesitamos encontrar para saber qué debemos hacer en el problema. Muy bien, la pregunta que encontramos entre los signos de interrogación. Entonces, ¿qué es lo que nos pide hacer el problema? ¿Cuántos estudiantes quedan en el parque ahora? Muy bien. Entonces, vamos a recordar otra vez que el problema nos da dos números, un total y una parte de este total. Vamos a ver qué nos da 10 estudiantes y 3. Esos 3 estudiantes se fueron del parque para comprar helados. Ahora tú muéstrame con tus cubitos qué es lo que está pasando en este problema matemático. Muy bien, matemáticos. Ahora vamos a resolver este problema matemático con nuestras dos estrategias. Encuentra la diferencia y sigue contando. Vamos a empezar con nuestra primera estrategia. Encuentra la diferencia. Entonces, recuerda, cuando estamos encontrando la diferencia, es muy importante que empecemos desde nuestro número total. ¿Cuál es el número total? ¿Cuál número del problema indica el número total de estudiantes que hay en el parque? 10. Muy bien. Entonces, vamos a dibujar, o tú me puedes mostrar con tus cubitos, cuántos estudiantes hay en total en el parque. Tenemos 10. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, aquí tenemos 10 estudiantes. Ahora que ya tenemos nuestro número total, vamos a identificar otra vez cuál es el número de estudiantes que es una parte de ese número total. Y esto es, ¿cuáles estudiantes o cuántos estudiantes se fueron a comprar helados? Kamani, Pepper y Shaya, que son 3 estudiantes. Entonces, estos 3 estudiantes estaban aquí dentro de este grupo de 10. Y esos 3 estudiantes se fueron. ¿Vamos a poner 3 estudiantes más o vamos a quitar 3 estudiantes del grupo? Muy bien, vamos a quitar 3 estudiantes del grupo. 1, 2, 3. Ahora, vamos a contar desde el 10 para atrás para saber cuántos estudiantes quedan. ¿Están listos? Cuenten conmigo. Empezamos de 10. 9, 8, 7. Entonces, nos dijo que quedan 7. Vamos a contar para checar qué es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿cuántos estudiantes quedan en el parque ahora? ¿Cuántos estudiantes quedan? Muy bien hecho, nos quedan 7 estudiantes. Nos quedan 7 estudiantes. Muy bien, ahora ¿qué nos falta hacer? Ya encontramos el número de estudiantes que nos quedan.
que algo muy importante que tenemos que hacer es escribir nuestra ecuación. Ok, entonces en la ecuación tenemos que recordar cuáles son los dos números importantes que teníamos aquí. Entonces tenemos que teníamos de un número total, le quitamos 3. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de ecuación? ¿Suma o resta? ¿Con el signo de más o de menos? Muy bien, vamos a hacer una resta con el signo de menos. Entonces nuestra ecuación queda, empezamos con 10, que es nuestro total, menos, ¿cuál fue la parte de estudiantes que quitamos? 3 estudiantes se fueron. 10 menos 3 es igual a 7. Muy bien hecho, matemáticos. Buen trabajo. Ahora vamos a resolver el problema matemático con nuestra segunda estrategia. Vamos a recordar una vez más qué dice el problema matemático. 10 estudiantes están jugando en el parque. Kamani, Pepper y Shaya fueron a comprar helados para todos. ¿Cuántos estudiantes quedan en el parque ahora? Vamos a recordar entonces también que tenemos dos números importantes. Uno, que es 10, que es nuestro número total, y otro que nos muestra la parte de este número total, que son Kamani, Pepper y Shaya, son 3 estudiantes. Tenemos 10 y 3. La estrategia que vamos a usar, seguir contando, recuerden que tenemos que seguir contando a partir de una parte hacia el total. Entonces, de estos dos números, 10 y 3, ¿cuál de estos dos números representa una parte del total? Muy bien, el 3. Entonces, vamos a seguir contando desde el 3 hacia nuestro total. Entonces, voy a poner el número 3 en mi cabeza. Porque esta es una parte. Entonces, pon el número 3 en tu cabeza y vamos a empezar a contar hasta llegar al número 10. Y tú puedes levantar tus deditos, puedes usar tus cubitos de Unifix y yo voy a dibujar aquí en los estudiantes que contemos hasta llegar del 3 al 10. ¿Están listos? Muy bien. Entonces seguimos contando del 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Uy! Muy bien hecho. Ahora, ¿cuántos deditos levantaste o cuántos cubitos usaste? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿cuántos deditos o cuántos estudiantes contamos aquí? 7. Estudiantes. Entonces, esta es la respuesta a la pregunta, ¿cuántos estudiantes quedan en el parque ahora? Si Kamani, Pedro y Shaya se fueron al parque, quedan 7 estudiantes de esos 10 que teníamos. Ahora, tenemos que hacer nuestra ecuación. Vamos a hacer la ecuación que nos dice todo el proceso que hicimos en nuestra cabecita para poder resolver la pregunta del problema matemático. Entonces, si nosotros seguimos contando a partir de un número total, de una parte hacia el número total, y nos dio los números 3 y 7, ¿qué podemos hacer para saber que es 3 y 7 en total? ¿Tenemos que hacer una suma o una resta? Muy bien, tenemos que hacer una suma. Entonces vamos a usar 3 más 7 es igual a 10. Muy bien, matemáticos. Ahora, ustedes pueden ver que podemos resolver un problema de diferentes maneras, usando dos estrategias que nos ayudan a usar ecuaciones de restas y ecuaciones de sumas. Muy bien hecho, matemáticos. Dense un beso en el cerebro.
Gracias, matemáticos. El día de hoy practicamos nuestras sumas y nuestras restas usando dos estrategias. Encuentra la diferencia y seguir contando. Ahora es tu turno. Comparte conmigo. ¿Qué estrategias utilizaste hoy? ¡Excelente! Ahora, ya pueden usar ustedes solitos una de estas dos estrategias para resolver el problema de matemáticas que van a encontrar en CISO. Y el problema va así. 8 estudiantes estaban en Sunset Park. Matthew, Abel y Mia se fueron a sus casas con sus familias. ¿Cuántos estudiantes quedan en Sunset Park? No olvides usar una de estas dos estrategias. ¡Buena suerte!